dice Karen, tiene que hacer. Así es, y esa es la pregunta que precisamente hace René. ¿Cuántos goles ha hecho a lo largo del torneo el Cartagena? Saludo para Karen Verdugo. Ataca un autónoma, se viene por ese costado. Allí viene Alexis Pérez. ¡Pierna derecha, golazo! Afuera, dentro, cuarto gol en el torneo Postobón, en el minuto 10 por el 1-0. Hincha de los Delfines del Caribe, celébralo. El gol hizo Michael Barrios y Win Sports, el canal que todos queremos. Uno tiene local, cero tiene visitante, comenta Campo Elías Terán. Cada vez que Unión Autónoma tiene posesión de la pelota es profundo. Aquí rescata una pelota que iba para afuera. El número 7 de Unión Autónoma, el jugador Michael Barrios, encara al marcador de Real Cartagena, de una defensa que queda mal parada y que quedó prácticamente mano a mano, el número 13, William Carrascal, no puede hacer mucho, hace una gambeta hacia adentro, remata, el portero de Real Cartagena pudo hacer un poco más y gana en su territorio Cartagena. Se mete en el área el jugador, ¡cano golazo! En el torneo Postobón, gran pase desde el fondo de Luis Tipton. Se equivoca el defensor del equipo Unión Autónoma y Johnny Caro define. Le va la salida del arquero y la toca de pie de izquierda para rapidito poner el 1-1. Hincha cartagenero, celébralo. El gol hizo Johnny Caro y en Win Sports, el canal que todos queremos. 1-1 el marcador, comenta Campo Elías Terán Junior. Mala suerte de Alonso Acosta, que se cae, el número 24. Johnny Cano, con una gran definición ante la salida del portero, hace un amague. El portero compra lo que le vende Johnny Cano con ese amague y le queda. Ataca el equipo heroico, viene de afuera, levanta al centro el balón que le espera tranquilamente desde atrás el jugador Johnny Rivera. Se la está tocando por derecha para Michael Barrios. Viene luego Alan Navarro. La bola que todavía no se va de la cancha, no se fue tampoco. La recupera de igual manera como en el primer gol del partido. Michael que viene, la toca Luis Tinton. Es otro tiro de esquina. El 12 del juego, el décimo para la Universidad Autónoma. Con la más diversa oferta de vehículos jamás vista, presentamos la nueva Chevrolet. Chevrolet, find new roads. Sí, se prepara para el cobro cuando estamos cerca de los 14 minutos del complemento. El hombre que levanta todos los balones en una Unión Autónoma viene para el cabezazo. Primero Dani Cano, la va esperando otra vez John Méndez. Ahora fue el que levantó el balón, el número 10, centro que viene, cabezazo defensivo de William Carrascal. Y a la contra puede venirse el equipo cartagenero. El toque a la mitad del terreno, se escapa bien por la mitad Acevedo. Atacan 5, defienden 3, pelota para Jesús Cabrera, lo debe aprovechar. ¡Qué golazo! Goles en el torneo Postobón, remate formidable de larga distancia, engancha al medio, pero mucho mejor el contragolpe del Cartagena y define Cabrera en el minuto 14 para el 2-1. Hincha cartagenero, celébralo. El gol lo hizo Jesús Cabrera y en Win Sports, el canal que todos queremos, uno tiene una autónoma, 2 el equipo heroico. Este es el mejor jugador de Real Cartagena en la temporada, un crack este cartagenero que se ha quedado con el puesto en la mitad de la cancha del conjunto heroico. Y que, como decíamos, tirado a un costado, es mucho más influyente en el... Hecho en Corea, Kicks. Háblenos un poquitico, el señor del béisbol. Debe que termine esto. Vic Carvalho lanza la pelota sobre el jugador Johan Arango. Voy a hablar con nuestro compañero y amigo César Augusto Londoño para que lo llene a su programa. con el bate, bien. En acceso, señor. Sería muy bueno que usted nos hablara de todos los deportes. Ahí viene Cabrera. Buena pelota para Cano, que está el otro. ¡Liquida Cano! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Real Cartagena!
Mexicano. Su 12 gol en la liga, en el torneo Postobón. Y es el máximo artillero del equipo cartagenero. Liquida el atacante número 11 en su espalda. Gran jugada de Jesús Cabrera. Y en el minuto 38 del complemento. 1 Autónoma, 3 el equipo amurallado. Hincha cartagenero, celébralo. El gol lo hizo Johnny Cano. Y en Win Sports, el canal que todos queremos, comenta Campo Elías Terán Jr. Se juntaron los dos mejores jugadores del partido y los dos mejores jugadores de Real Cartagena. Gran pase de Jesús Cabrera, que cobró protagonismo en el encuentro una vez salió de la primera línea de volantes y el profesor Santa lo dejó libre, porque desde que Real tiene 10 está libre en la mitad de la cancha. Gran pase a Johnny.